Muy buenos días, queridos hermanos. Especialmente un saludo y una felicitación muy cordial a todos los periodistas de Bolivia, a los periodistas de Potosí. Hoy estamos celebrando el Día del Periodista Boliviano. Desde 1938 se celebra este día, principalmente para que todos los periodistas sean reivindicados en sus derechos, fundamentales. Y ojalá que esto vaya adelante. Y han pasado más de 60 años y muchos periodistas aún no tienen reconocidos sus derechos, no tienen los beneficios sociales que cada trabajador lo merece. Encomendamos esta Eucaristía para que Dios les bendiga, les sostenga, les proteja a través de su Espíritu en la labor que cumplen. Pero también rezamos para todos los que están en primera línea en este trabajo muy delicado, en este tiempo de la pandemia, periodistas, policías, militares y todo el personal sanitario. A todos los encomendamos. Celebrar el Día del Periodista Boliviano, celebrar el Día del Periodista Potosino, es una oportunidad para agradecer a Dios por todo el trabajo que realiza. Y el Evangelio de hoy nos ilumina para reflexionar el Día del Periodista Boliviano. Jesús hoy nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El periodismo, cada periodista es servidor de la verdad, amigo de la verdad. Está llamado por naturaleza a presentar la verdad de las cosas, hablar la verdad, presentar la verdad. No es tarea fácil. Y no es una tarea dispersa. Requiere unidad, requiere fraternidad, requiere solidaridad. Los periodistas no están en competencia. Cuando los periodistas entran en competencia, van contra su naturaleza, porque son servidores de la verdad. Hoy vamos a rezar para que el periodismo en Bolivia, de manera particular el periodismo en Potosí, sea libre e independiente. Sea un periodismo que responda a la ética. Por lo tanto, responde a la verdad y no a la corrupción. Es muy triste enterarnos que en Bolivia muchos medios hacen negociados con el gobierno por millones y venden su ética. Queridos hermanos periodistas, que el Señor les conceda fuerza, perseverancia y de manera particular espiritualidad. La espiritualidad significa que uno trabaja porque cree en la verdad, porque cree que difundir la verdad es bueno y edificante. Y eso no requiere reconocimiento, no requiere aplauso. El periodismo, le aplaudan, le reconozcan o no le reconozcan, va adelante, porque su servicio es fundamental para la humanidad y por supuesto para la democracia. Que el Señor les sostenga en este servicio sencillo, humilde, delicado, y en estos tiempos de la pandemia tan difícil, tan vulnerable.
Ustedes saben que ya hay dos periodistas en Bolivia infectados. Y ojalá que no sean mucho más. Pero más allá de eso, ustedes se mueven por las calles, por los lugares de mucho dolor, donde están los infectados, para dar a conocer lo que realmente está pasando en el país. En ese sentido, el periodismo es amigo y conocedor de la realidad boliviana. Conocedor de la realidad boliviana, pero objetiva. Lo que realmente está pasando. No es fácil comunicar la verdad. Y para mí no hay un periodismo neutro. Un periodismo que tiene ética está del lado de la verdad, no de la corrupción, no de la mentira. La realidad es la realidad. No podemos pasar de alto que en Bolivia el gobierno actual saca un decreto transgénico y hay que averiguar cuál es la verdad detrás de este decreto. Hace poco aparece un narco jet. ¿Cuál es la verdad detrás de este esta acción del narcotráfico? El gobierno no puede callar. Tiene que explicarnos a los bolivianos qué es lo que pasa. Un gobierno de transición que se preocupa demasiado por colocar su gente en instituciones públicas. No es gobierno de transición. Ya aparece un gobierno que quiere instalarse, pero no es ético. Y el periodismo tiene el trabajo de desenmascarar esta realidad. Es muy difícil. Tenemos que saber los bolivianos exactamente si a este gobierno le interesa la vida. De discurso, de palabra, nos dicen, la vida es lo primero. Pero por detrás no obran así. Realmente, ¿cuántos reactivos se compraron? ¿Dónde están? Nos han anunciado que han comprado 500 camas para terapia intensiva. ¿Dónde están? El periodismo tiene que ayudarnos a mostrar. Ahí están. Hasta ahora no sabemos. No podemos vivir de intenciones. Las intenciones no son la verdad. La verdad son los hechos. Y ahí está el periodismo. Entonces, queridos hermanos, que Dios les dé la fortaleza, que Dios les dé la iluminación, el coraje de presentar la verdad en todo momento. Seguimos en pandemia, casi dos meses. Pero la realidad para Bolivia es muy cruda. No solamente en Potosí, en toda Bolivia. Hay cantidad de gente que realmente está sufriendo de hambre. Hay que alabar y agradecer las tantas muestras de solidaridad. Pero la solidaridad que mostramos, la gente sencilla, la gente del pueblo, es insuficiente. Está muy bien, pero hace falta. Entonces, tiene que haber estructuralmente muestras claras para que ningún boliviano pase hambre.
Y ustedes, queridos hermanos periodistas, son los canales para mostrar esta realidad. Cada día hay gente que pasa hambre. Y no solamente en las ciudades, principalmente en el campo, en el área rural. Entonces, ser periodista, llevar adelante esta vocación tan noble, requiere convicción, requiere fortaleza, requiere profundidad, convencimiento. Un periodista jamás tiene que venderse al poder y a la economía. Un periodista no es político. Es servidor de la verdad. Y un político, en la mayoría de los casos, jamás es servidor de la verdad. Es servidor de sus intereses, del poder y de la economía. Y el periodista es totalmente lo contrario. Entonces, queridos hermanos, con gusto celebramos esta Eucaristía para que Dios les infunda este espíritu de servidores de la verdad, este espíritu de presentar al pueblo, a nuestro pueblo, la verdad de los hechos. Y en ese sentido, un periodismo no solamente es el que informa, sino también tiene la gran tarea de educar. Informar la verdad es crear una conciencia social. Informar y presentar la verdad es educar al hombre como tal. Entonces, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les asista, que el Espíritu Santo les haga perseverantes en esta gran obra que tienen, ser servidores de la verdad y no de la mentira, ser servidores de la transparencia y no de la corrupción, ser servidores en definitiva del amor y no del miedo ni del odio. Que así sea.